café viene mareado. Yo sí, que tomo café también viene mareado. El escenario está allí enfrente, que tampoco nadie certifica que sea la cueva de San Genadio. Estar está. Hay una cueva que es una ermita rupestre, que tiene un altarcillo y una imagen de San Genadio dentro. Y se puede ir a visitar, y de hecho, casi todos los que vienen aquí pues van dando un paseo hasta la cueva. Pasa que entre la ida y la vuelta ese paseo son 2 horas. Entonces no nos da tiempo hoy, pero es muy bonito. Es una de las excursiones más bonitas. Entonces allí está la cueva, aquellas rocas de allí, y debajo pasa el río. Entonces dicen que San Genadio, dice la leyenda. Pues estaba rezando, salía a rezar a la puerta de su cueva, y el río, ahí baja las rocas, y hace ruido, cascada, y no le dejaban concentrarse. Y entonces dijo este San Genadio, dice: ¡Silencio, coño! El coño no sé si lo diría. Bueno, no te pases. Lo digo yo, le da más énfasis. Y entonces al decir eso el río como que se asustó y se metió debajo tierra y pasa debajo tierra y sale por ahí abajo. Lo que pasa por debajo tierra es que caen las rocas de arriba, caen piedras y lo han ido tapando. Como son piedras grandes, bolos, porque dan muchos intersticios entre las piedras. Entonces el río pasa entre las piedras, pero no lo ve. Claro, debajo de la cueva, porque no se oye el río. Entonces dicen, claro, dentro. Lo que dejaba rezar. Bueno, pues esa es la leyenda del Valle. Lo lógico es que sea por lo menos. San Genadio era obispo de Astorga, ¿no? San Genadio fue obispo de Astorga. Primero vino aquí. San Genadio venía de un monasterio de la zona de allí de Sanabria, de allí de Vidriales, y vino siguiendo los pasos de San Fructuoso, que había estado por aquí en el siglo VII. San Fructuoso era un visigodo. Se cree que era un noble visigodo que, bueno, pues se retiró a la vida ermitaña también. Entonces fue por ahí fundando monasterios, fundó el de Compludo, después vino y fundó el de San Pedro de Montes, después fundó otro al límite del Bierzo que se llama San Fin de Bisonia, y después pasó a Galicia, llegó a lo que hoy es Portugal, que entonces era Galicia también, y fue obispo de Braga, y allí murió, y está enterrado allí. Entonces, después, 2 siglos después, a finales del 9, pues este San Genadio, que por alguna razón conocía la historia de San Fructuoso y le gustaba, pues dije, pues yo también. Y entonces vino a hacer lo mismo, y vino por aquí, levantó el monasterio de San Pedro de Montes, que ya se había ido al traste, se había caído y ya no estaba habitado por nadie. Refundó ese monasterio en el año 895 y después se vino para acá, para estos valles, avanzó un poco y por aquí estuvo haciendo vida eremítica y andando por aquí, pues el rey, entonces era Alfonso III, le nombró obispo de Astorga, porque San Genadio supuestamente también era de familia noble. Entonces, los nobles eran los que se dedicaban a ir fundando monasterios y eran a los que nombraban obispos, porque entonces a los obispos, no es como ahora, que es un nombramiento papal, pues les nombraba el rey, y el rey nombraba a su familia, lógicamente, y a los que eran sus amigos y de su cuerpo. No iba a nombrar a enemigos, Entonces nombraba a los obispos y este, por eso se cree que era familia de familia real, pues le nombró, Alfonso III le nombró obispo de Astorga. Y este fue para Astorga, estuvo 20 años de obispo en Astorga
y después ya se retiró y volvió para aquí, y estando en Astorga, desde Astorga, fundó el monasterio de aquí, de Santiago, de Peñalba. Él dice textualmente, y fundé un monasterio en honor de Santiago en un sitio que se llama Peñalba. Entonces, por eso, Santiago de Peñalba es el monasterio. Y la gente de a pie, al pueblo, lo llamamos Peñalba de Santiago. Entonces fundó ese monasterio de ahí de Peñalba, se vino para aquí, estuvo de ermitaño, se supone que residía también en el monasterio y aquí murió. Dependía del obispado de Astorga y aquí vivía el recaudador, y entonces aquí recogían los diezmos que había que tributar a la iglesia. ¿Eso se acabó en 1900? No, eso se acabó. No. Eso es una tienda. ¿Tu casa qué está pasando? Donde la iglesia. De los diezmos. De los diezmos y primicias. Valle del Silencio, el Valle de Frigera y toda esta zona.
y comandaba por ahí dispersos, pues por darles un sitio de reunión, e incluso donde pudieran residir aquellos que lo desearan. Pero más que nada, y esto era bastante frecuente en las colectividades de ermitaño, tener un sitio donde celebrar juntos, donde someterse a una determinada regla, en este caso pues era la regla de San Benito y a la que seguían, y entonces funda ese monasterio. Todavía en vida, él, vamos, en el 920 aproximadamente, se retira de la sede episcopal de Astorga y se vuelve para acá. Se vuelve para acá a vivir pues, con sus monjes en el monasterio y hacer por ahí de ermitaño por el Valle del Silencio. Se supone que vivió también algún tiempo en la cueva de San Genadio, y bueno, y estando aquí muere. Antes de que él muriera, el sucesor de él en aquel momento, que se llamaba Salomón, pues decide construir una iglesia, y decide construir la iglesia aquí. San Genadio no quería que la iglesia se construyera aquí, sino que él quería que se construyera en el Valle del Silencio, en un sitio muy cercano a la cueva, que a él tenía una predilección por ese valle, que es donde estaba el ermitaño y tal, y como era, la idea era no solo una iglesia, sino hacerle más que nada una casa de retiro a San Genadio, pues él quería que se hiciera. Y de hecho estaba de acuerdo ya con el obispo que fue su sucesor directo, que se llamaba Fortis, y entre el año 920 y el año 930 estuvo este señor. Y este señor estaba dispuesto a construirse en el Valle del Silencio, y de hecho es posible que empezara a construir algo. Pero vino este Salomón cuando murió Fortis, que también era discípulo de Genadio, y a pesar de que Genadio quería allí, este Salomón se empeñó en que no, que tenía que ser aquí, y aquí se la construyó. Aquí le construyó esta iglesia para el monasterio de San Genadio, para San Genadio, y de hecho la iglesia la terminó en el año 937, figura en documentos y figura en una inscripción que hay ahí en la cabecera de la iglesia, en ese resalte que tiene bordeando toda la cabecera. Ahí, en unas letras que casi no son perceptibles, pero los restauradores sacaron el calco, y entonces ahí dice, se construyó esta iglesia en honor de San Santiago, de San Martín, de Santa no sé quién y de San Juan, de unos cuantos santos. Y la construyó, se construyó siendo Salomón obispo de Astorga, en el año 937. Bueno, dice la era, que entonces era 38 años más que ahora. Entonces, en el 936, se supone, más o menos, porque no hay un documento que lo diga, con exactitud, murió San Genadio, y entonces, como la iglesia ya se terminó en el 37, la enterró aquí. Y la enterró en el ábside de los pies de la iglesia. Allí, hay dos tumbas. En una estaba San Genadio y en otra el que fue el primer abad de este monasterio, que se llamaba Urbano. También fue San Genadio. Aquí había más santos que en el Vaticano. Sí, aquí fueron por lo menos 6 o 7 santos. Los que hubo en muy poco tiempo que duró el monasterio. Está Urbano, está San Genadio, está San Esteban, que tiene una lápida ahí fuera, está San Fortis, que tiene el sepulcro ahí fuera, y otros dos o tres por ahí que no me acuerdo de los nombres. Bueno, entonces la iglesia se construyó de acuerdo con los cánones, bueno, no eran cánones, era un poco sálvese quien pueda, es decir, que cada uno construía
como le apetecía, dentro de mantener un cierto estilo, pues como veis, arabizante, porque por eso se llama mozárabe, porque aunque ahora los juristas, que bueno, no resulta los de mozárabe, como van a aceptar ahí una denominación que ya venía del siglo pasado, por Dios, hay que poner un nombre moderno. Y entonces ahora lo llaman arte de la repoblación. Bueno, la repoblación se entiende que es la repoblación de los cristianos sobre terrenos que habían sido ocupados por los árabes y que ya permanecían llenos de desierto, como era por toda esta zona de León, ya de la cordillera cantábrica para abajo. Entonces los reyes asturianos, pues para ir repoblando ese territorio, pues fueron poniendo monasterios, iglesias y tal, para que vivieran de núcleos aglutinadores desde los que se desarrollara esa repoblación de esos terrenos o territorios que se supone que estaban desiertos, cosa que es mentira, pero bueno, más desiertos que antes sí estaban. Entonces, esta se construyó en esos cánones mozárabes y la debió de construir pues un arquitecto, un monje, que venía de Córdoba, por eso era mozárabe. Los árabes eran los cristianos que vivían entre los árabes manteniendo su religión cristiana. De todos modos, era una religión cristiana con ciertas connotaciones islámicas, porque bueno, eso vivían entre los árabes y todo se pega, ¿no? Y se pegaba también en la manera de construir. O sea que aquí, como veis, tenéis estos arcos que son pues, de estilo árabe, ¿eh? Son arcos de herradura, los tres que hay, el de los pies, este principal, ¿eh? Y el de la cabecera, son arcos de herradura, ¿eh? Están soportados por unos capiteles que son genuinos de esta zona. Son unos capiteles mozárabes, se dice, pero este es un mozárabe que, bueno, algunos lo llaman mozárabe leonés porque solo lo hay en algunas iglesias mozárabes leonesas. Hay algunos en San Miguel de Escalada, los hay aquí y hay algunos más por ahí, como este, igual, dentro. Por eso dicen que si había un taller en el que se esculpían los capiteles y venía el monje y iba a tener la iglesia y decía, dame esa ahí. Y se lo daba así para su vida. Entonces, aquí veis que sobre la capilla del ábside de cabecera, pues tiene una bóveda cúpula hecha con cañones, así como si fuera bajo una naranja, que cubre el territorio sagrado que era de este arco para allá. Esto estaba dedicado al culto sagrado y solo podía entrar ahí pues el que iba a decir la misa o el oficio correspondiente. En esta otra zona que tenemos aquí, pues se cubrió con una cúpula también cañonada, es decir, como con gajos de naranja, igual que esta, no lo veis, y apoya esa cúpula sobre cuatro arcos, y esos cuatro arcos, a su vez, vienen a reposar en unas mensuras que hay en la parte de abajo de cada intersección de dos arcos. Entonces, esto es. De esta manera, pues se impedía que el empuje se desplazase hacia los lados y que la iglesia se abriera, ¿no? Esto dice Gómez Moreno, que es el mayor especialista de arte mozárabe que ha habido, ya murió hace años, cuando escribió su libro El arte mozárabe y el catálogo monumental de la provincia de León, que es una invención única en aquel momento, que dio un vuelco en determinadas formas de construcción de cúpulas, ¿no? Porque, bueno, pues
es un invento en aquel momento, hacerlo de esta manera. Después observaréis que hay en otras zonas, pues hay más. Bueno, esta fue la primera, es decir, de Manuel Gómez. Entonces, esta zona de aquí, entre ese arco y este, era el recinto destinado a los monjes. La liturgia en aquel momento que había, que en esta zona, era la liturgia hispánica, en esta zona y en España. Se llamaba la liturgia hispánica, que después en algunas la llamaron mozárabe, pero que es distinta a la actual. Entonces las iglesias tenían esta distribución: zona del sacerdote y de Dios, la zona de los consagrados, de los monjes, y luego de ahí para atrás era la zona del pueblo, o sea, de este arco para allá, que está cubierta por, no por cúpula, sino una bóveda, era la zona destinada al pueblo, a la gente de fuera del monasterio, la gente del pueblo, que se supone que no había otro entonces, que venía aquí a los actos litúrgicos. Entonces, esa era la zona destinada para ellos. Como veis, existen ciertas pinturas que antes estaban todas encaladas, las cubiertas. Antes me refiero del año 2004 para atrás, porque en 2004 se terminó una primera restauración que puso al descubierto, pues todas las, se hizo un picado de todas las paredes y se descubrió lo que había debajo de las capas de cal, que eran unas cuantas capas. Entonces aparecieron esas pinturas en las que se simula el ladrillo arábigo musulmán, más que arábigo, igual que esta cúpula. Eso no son ladrillos, es todo pintado. Está pintado como si fuera de ladrillo. O sea, simulan, no, está pintado, simulan los materiales árabes, con la pintura. Y luego hay otra serie de pinturas. Por ejemplo, allí, en lo que es la bóveda, pues hay unos entrelazos y tal, que son también de tipo árabe, y concretamente dicen los especialistas que estos son iguales, y por lo tanto una reproducción, porque el otro es un poco anterior, a los de Medina Zahara, de Córdoba. Aquello del fondo, que se ve ladrillo también, es pintado. Y aquí, en esta zona de la cabecera, pues veis que hay una serie de pinturas también, de flores, de lazos, que también son pinturas originales de la época que se construyó la iglesia, es decir, de 1930. Y aparece en una capa posterior, pues otra serie de pinturas. Veis por ahí que aparecen como unas enredaderas, es decir, un poco sueltas, y ahí que surgen, salen de arriba, y están más desleídas, que hay como unas calles que se roscan. Eso ya es posterior, posiblemente del siglo XV o del siglo XVI, igual que esto que hay, este ajedrezado que hay aquí en los arcos, en los arcos, sobre las dovelas del arco, pues estos son otras características. Entonces, el tío que hizo esto, pues indudablemente era uno que venía de allí, un cordobés, casi seguro que cordobés, venía de allí, y de hecho, Salomón, el obispo que mandó construir esto, que posiblemente él fuese también un mozárabe, porque ya por el nombre y por una serie de antecedentes que hay en su historia, que hay un poco escrito, pues es mozárabe. Salomón era un nombre muy frecuente entre los cristianos cordobeses, que era el Suleimán de los musulmanes, Suleimán, y Salomón, el cristiano, porque Salomón era uno de los mártires que hubo en Córdoba en una de las persecuciones contra los cristianos, que hubo alguna.
unas ráfagas varias veces, y en una de ellas pues mataron a, vamos, un martirio de un, uno de los cristianos cordobeses que se llamaba Salomón. Entonces se puso de moda entre los mozárabes cordobeses el poner a sus hijos Salomón. Y este Salomón que hizo esta iglesia, pues por la edad que más o menos tenía cuando hizo esto, pues coincide con la época en la que era un hombre de moda. O sea, que posiblemente él viniera de allí y dijo, pues conmigo, que se vengan estos chicos, que vamos a hacer allí una iglesia y tal. Y se trajo a los albañiles, a los canteros, al maestro de obra que vinieron a hacer esto. Porque en un documento que hay, que escribe él, y en el que dice que cómo construyó la iglesia y por qué y tal, pues lo firman al final y hacen una donación a la iglesia, al monasterio de aquí de Peñalba, lo firman como testigos pues una serie de obispos, de nobles, de abades, que era bastante típico en la época, y al final de todo hay una ristra de 7 u 8 personajes con nombre árabe, que se supone, supongo yo, nadie lo ha dicho todavía, que eran los mozárabes que estaban con él, los que habían construido la iglesia, y posiblemente el primero de la lista, que era un tal Froilán, no me acuerdo, ya un apellido árabe. Si hubiera alguna duda, creo yo, o para que alguien viniera en el futuro y pudiera interpretarlo, lo dejó plasmado en ese contrafuerte en el que apoya el pilar del arco. Ahí hay dibujada, grabada y dibujada en color una palmera. Yo no sé si alguno lo ve. Ahí. Está muy desleída ya. Pero el tronco que arranca del zócalo está en verde y luego arriba se abren las hojas de la palmera en verde también. Entonces dibujó ahí la palmera. Porque no había más decoración pictórica, no, aparte de todos estos elementos, pues tipo material y tal, que era propio de los islámicos, que no permitía la aparición de rostro humano y tal, no había ese tipo de representaciones, estaban prohibidas. Pues luego los monjes, cuando ya pues la cosa fue avanzando y decayendo, entiendo yo, y les decían, ¡hala! Tú a rezar al Santísimo allí y a hacer guardia hoy toda la tarde. Y el tío venía y se entretenía como nosotros hoy en hacer grafitis. Entonces ahí hay dibujados pues algunos monjes, obispos, entrelazos, cosas de distintos modos. Se va elevando, pues va incidiendo y va bajando sobre la pared en la casa. Entonces, a las 12 solar, es la llega a esta ventana. A esos grabados que veis encima de la ventana, ese petroglifo que hay ahí. Porque es un petroglifo que hace juego con el petroglifo de dentro. Claro, hay dos, pero están unidos. Dentro es el petroglifo clásico de los círculos concéntricos y fuera, pues son
los dibujitos que solían acompañar a los círculos concéntricos. Y entonces ahí se pueden ver varias imágenes. Y vamos, de derecha a izquierda, vemos primero como un tío así con los brazos en culo y dos patas largas, como la dibujaría un niño. A continuación, otro señor igual, con las patas largas y los brazos en culo. Son antropomorfos. El señor de delante lleva en el brazo, que suponemos que es el derecho, ¿no veis que va una rayita así por donde debe tener la mano? Vertical, como una espada, una lanza, algún elemento de caza o de lucha. Después, a continuación, veis, eso se llama un ramiforme, que es un palo vertical, y luego una cosa como si tuviera los brazos así para arriba y las piernas abiertas así para abajo. Uy, ¿qué estaría haciendo? Eso es un ramiforme. En el arte esquemático, que se llama. Y esos ramiformes podían ser muchas cosas. El sentido lo daba en la escena en la que estuviera incluido. Entonces, podía ser un árbol con la rama, podía ser un hombre con los brazos para arriba y las piernas para abajo, y estas piernas, porque era el tifálico, que se llamaba, es decir, con el pene bien grande, o podía ser un animal, en este caso, un cerdo, es decir, un ciervo, la cornamenta. ¿Qué dijo que del solsticio? ¿Qué? ¡Tere! Adelantado, porque el día 22, parece que no, pero en dos días queda un poquito más atrás el sol, se queda un poquito más atrás y sale más en el picotín del... Si conseguís mirarlo, veis que a la izquierda del sol hay un picotín, ¿no? Bueno, pues sale ahí justo dentro de los días, en el pico. Súper calculado, porque es que además, para que cazar el fenómeno, porque puede que el petroglifo y no sé qué, pues se hubiera puesto después, pero a las 12 en punto, del mediodía, que es una hora muy significativa, siempre en todas las... en todo el tiempo, las horas que recogen a las 12, aparte de unos adoradores del sol, lo que le hicieron, pues yo pienso que estaban incluidos en el libro que escribió, lo tituló Los últimos idealistas, porque para mí que el Mao, y todos ellos estaban incluidos de la ideología, de la religión, que estaba en el movimiento. Y hay otra cosa que no se ha contado nada todavía, pero que completa esto, porque hay una reproducción de esta iglesia. Esto es una maqueta, sino es el más pequeñito entre la nova. En Orense, en el monasterio de Telanova, dentro, en lo que era el patio,
Que era de una familia noble, y San Rosendo y un hermano que se llamaba Froilán Gutiérrez. Pues entonces este construyó en el cementerio que acababa de fundar, en un sitio donde le dijo Dios que lo fundara, que también hablamos de la historia, porque Dios, y además lo repiten en varios historiadores. Que era una finca que era propiedad de este hermano Froilán, y que entonces Froilán la cedió a su hermano para que construyera el monasterio. José Vicente del monasterio construyó una reproducción de la iglesia de Peñalba, que es como la iglesia de Peñalba, pero en pequeño. De tal manera que si uno entró, puedes entrar y es como esta, tiene su parte, su cúpula, tiene su cabecera igual que esta más bajita, la parte del trasero también más bajita, en fin, igual pero en pequeño. Y entonces en esa está construida, tiene esta misma orientación, ¿no? Pero aquí delante, Salomón, Froilán y Rosendo, pues aparece firmando él como conde de Sol. Entonces era el mando aquí de la corte. O sea que estaban todos ahí implicados. Un gobierno que diría Franco, masónico, gobierno de Madrid. Un contubernio de los masónicos que tenían comentado. El Rosendo, el Salomón, el Genadio y todos estos, que a ver a dónde iban estos otros. Pues lo de Celanova, de verdad, aquí me han dejado una nota precisamente hace un rato que vino un señor ayer a ver aquí el solsticio. Me dejó una nota que me dejó ahí en el cuarto. Que dice, soy fulano, que soy el descubridor del templo solar de Celanova. Mentira, porque allí nadie hablaba de eso hasta que yo no lo dije. Y ahora, bueno, se lo han tomado tan en serio que el día del solsticio de primavera han hecho una fiesta. Empezaron el año pasado haciendo una fiesta. Sí, invitado por el ayuntamiento y todo, para una charla. Sí. Y bueno, tapas, pinchos del solsticio por los bares, pinchos del solsticio. Y se han hecho allí un montaje que han llevado turistas a aquellos. Bueno, pues aquí está. Son José Benito Rey. ¿Esto lo de los rayos? ¿Cómo lo sale? ¿22 o qué ponéis? Porque salgan los rayos. Pues mira que araos, ya ni romanos, eran prehistóricos. Muy pequeños, ¿no? Eran pequeños, sí. Eran pequeños y además muy endebles. Los veo yo. Así es. Así es. Ah, esto es Manzanedo. Tú has ido a la Manzanedo, ¿no? Bueno, adquirir. Y después aquí, bueno, se cose. Sí, sí. Estos son recosteros. Tengo un de león, pero estos son... Tú echa, paga por todos. Porque cuando tiraste las paredes y encontraste onzas de oro. Aquí están. Pero echa. Sí.
Santo del siglo VII por San Fructuoso. Funda aquí un pequeño oratorio dedicado a San Pedro. Después San Valerio, discípulo suyo, le amplía dependencias y posteriormente queda deshabitado por la invasión musulmana. No vuelve a tener vida hasta que llega San Genadio en el año 895 y levanta de nuevo la obra de San Fructuoso. Como San Genadio era la hostia. San Genadio estuvo en todos los lados. No paró el hombre, ni después de muerto le dejaron parar. Bueno, pues el monasterio ya resistió hasta la desamortización de Mendizábal, hasta 1835, casi 1000 años seguidos de vida monacal tuvo. Las épocas de auge del monasterio fue en los siglos XI y XII y a partir del siglo XIII entran en decadencia, pierden rentas, propiedades y no se recuperan ya económicamente hasta el siglo XVIII gracias a la instalación de unas herrerías. Y con las rentas que tienen en el siglo XVIII, el monasterio que les había llegado en ruina lo derriban por completo y lo reconstruyen todo. Así que todo lo que vamos a ver es de esa época, menos el claustro que es un poquito anterior y tiene una portada románica y la iglesia que luego posteriormente veremos. Por donde hemos entrado, esta buena entrada principal, había dos salas, en la primera de toda una portería y en la segunda un locutorio. Si alguna persona de fuera quería hablar con algún monje, pues ahí se entrevistaban. Vamos para acá. Les explico desde aquí. En el segundo tenían situada una pesquera. Es un pequeño estanque de poca profundidad y lo utilizaban para tener anguilas, pescado fresco para comer y también sanguijuelas. Si queréis entrar a verlo, veréis el conducto a la entrada de agua por la pared de enfrente hacia la izquierda y la salida de agua por debajo de la puerta. Luego, si seguís bajando, vais a ver un pasillo muy largo con dos entradas. Eran las entradas o los almacenes, lo que sería la cilla, de suponer, donde guardaban las cosechas que cogían de todo el año. Indicar que toda esa parte baja tenía bóvedas de piedra y cayeron después de la desamortización por un incendio que hubo en el monasterio y por eso es el estado de ruina que tiene actualmente. Si queréis, bajáis, lo veis todo y luego volvemos a subir. Y las sanguijuelas. De las anguilas y las sanguijuelas. Las sanguijuelas tienen su almacén. Tenían pescado fresco. Fíjate. Muchos escalones. Que tiene varios pisos. Sí, pero algo dice que nos perdemos. Claro. Yo pensé que tenía que pasar por aquí. No, no, hay que volver a dar la vuelta. Plantas secas.
y luego la botica comunicaba directamente con la portería, ya que vendía gente de la zona a pedir remedios para sus enfermedades. La sala contigua que vamos a ver ahora era el refectorio, siempre se coloca cerca de la cocina. Van a ver que tiene dos árboles enormes, no tiene nada más de especial. Y luego ya seguimos hacia Truala. Uy, 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 pero bueno, tantos santos. Y es un peligro, sobre todo cuando... A mí me da mucha pena. Personalmente a mí me da mucha pena, porque tengo ya mucho cariño al árbol y mira que me da mucho trabajo. Está tirando el muro. Está tirando el muro. Sí. Vale, palillos que pueden salir de aquí. Pues sí. Y además... Va a Nogal. La bodega va por debajo a lo largo y esta parte está más elevada para superar las escaleras que nacen ahí detrás. La construcción de toda la bóveda, incluso lo que pisamos, también a base de lajas de pizarra. Encima había estancias, celdas para los monjes. Cada puerta daba acceso a una celda y arriba, tanto en este ala como en las restantes, también las tenían situadas. Y para que se hagan una idea de cifras, a mediados del siglo XVIII eran 26 los monjes del monasterio. Y como dije antes, algunas personas, la cifra máxima se dio a finales del siglo XI y fue de 70. Y contarles ya que esta va a ser la zona que se va a actuar a partir de primavera, creemos que empezarán las obras, aquí efectivamente. ¿Este rectángulo solo? Lo principal va a ser aquí. Aquí va a ir una sala diáfana, donde estamos ahora mismo, para usos múltiples, y en la parte de arriba una pequeña hospedería. Va a entrar el pasillo para poder acceder a la sala principalmente y el zaguán de entrada. Toda esa va a ser la zona de actuación. ¿Van a tirar los árboles tan bonitos? Van a quitar los árboles. La va a ser lo primero que se van a No sé lo que es allá abajo. ¿Por qué que lo habían descubierto? Eran los aposentos de la base. Bueno, entonces eso no es.
Bierzo. Hay otras iglesias, pero campanario solo hay este. Románico. Románico. Tiene también elementos prerrománicos. Sí. En este lado, en la ventana, hay dos capiteles, uno exterior, otro más interior. Son del siglo X y fueron recolocados ahí. Luego, por encima del capitel, entre las dos ventanas, se puede observar una cabeza tallada de piedra. Sí, sí. Esta es románica. Románica, románica. Sí, el Quijote, la versión esa. Y prerrománico el capitel. Fíjate. Y otro que está dentro, que no se ve. Del siglo VII. Luego, en el siglo XVIII, con el resurgir económico que tuvieron, le alargaron por la zona occidental para añadirlo en la fachada, por eso el contraste con el campanario. La iglesia medieval llega hasta aquel arco y de ahí para el fondo se ha añadido el XVIII. También entre los siglos XVII y XVIII, dicen para su iglesia, la referencia del púlpito, los coros, otros debajo, arriba y otro el coro alto, el altar, tienen entre esos dos siglos y también los retablos. Mira. Donde debe pegar el sol. ¿Donde debe, debe, o, debe, de, debe o debería? Calculado geométricamente. Se puede calcular geométricamente. Vale. David, a ver. ¿Cuál es? Es que yo círculos no veo. ¿Veis? No lo veis tú. Yo no lo veo. Me cago en la leche, María. ¿No ves círculos ahí alrededor de este centro? Ah, sí, mira, contraluz. Sí, sí. Vueltas. ¿Lo ves? Uno, dos, tres. Hay cinco, cuatro. Hay que hacerlo con paciencia. Ya. Las vueltas, cinco. Cinco. Paso por detrás.